pueblo y de la provincia, podamos de cerca palpar la percepción que ellos tienen del pueblo y nosotros también crearnos una percepción de ellos. De tal manera que, como se acercan unos comicios, pues podamos como Ana Güero tener una idea más clara de por dónde debemos caminar. Perfecto. Eso ya luego le vamos a avisar la fecha y el día, porque eso hay que coordinarlo con cada una de estas personas para el día que tenga disponible. Tenemos también un taller, preparado un taller con el Colegio de Abogados y Colegio de Contadores para unificar los criterios y conceptos sobre el uso del nuevo formato de solicitud de registro mercantil virtual. Eso pide de que evitar confusiones, y ya aquí veo algunos abogados que pueden servir de portavoz. Aquí está el presidente del Colegio de Abogados, no sé si está aquí de los contadores, pero pensamos hacer ese coloquio de tal manera que no haya ningún tipo de duda y que las bondades que tiene ese sistema sean asimilados por cada uno de nosotros. Vamos a realizar 4 grandes asambleas al año. O sea, la directiva se va a reunir todos los meses, pero a nivel generalizado de todos los socios vamos a hacer 4 grandes asambleas al año, donde vamos a tener un expositor de connotación nacional que nos pueda traer informaciones precisas y concisas sobre temas de interés para nosotros, los municipios de esta provincia. Eso, entonces vamos a ya la próxima, la anticipo que ya para el próximo mes de febrero ya está pautada la primera, creo que el Scotia Bank, creo que el día 14, el 17, ya para el 17 del mes que viene, ya hay una preparada que va a ser con las autoridades de la Scotia Bank, aquí está la gerente presente, y que esperamos que desde ahora cada uno de ustedes tenga eso pendiente, porque lo vamos a traer a través de las páginas sociales, a través de los emails de cada uno de ustedes, le vamos a estar enviando información a contacto para que se mantengan en contacto y en permanente pendiente de esa parte. Otra parte muy importante, vamos a realizar una visita bimestral a las organizaciones empresariales de los municipios de Río San Juan y Cabrera, que son parte de esta provincia y que mueven cierto grueso de economía, y que nosotros debemos mantenerlo como una especie de que son de nosotros también. Muchas veces nos olvidamos un poco de ellos. Vamos a esa parte a mantenerla. E igualmente, vamos a seguir en contacto con la naciente Asociación de Comerciantes y Empresarios de esta provincia de Nagua, que está en formación, que esperamos que sigan trabajando, Héctor y los demás que están trabajando en esta organización, a fin de que tenga buen éxito la organización. Igualmente, queremos continuar con la asistencia y la visita a la naciente Asociación de Comerciantes de Sánchez, a César. Aquí hay tres representantes de ellos, y que ya Johanny y quien les habla hemos visitado en varias ocasiones y que se está organizando. Sánchez no pertenece a esta provincia, pertenece a Samaná, pero nosotros los comerciantes de Nagua vemos a Sánchez como si fuera de nosotros, más que, y no de Samaná, ya que la mayor parte de sus actividades comerciales y sociales y la hacen normalmente acá. Así que le agradecemos la presencia de ustedes acá, entre Sánchez. Otra parte que es muy importante es que vamos a mantener unos contactos permanentes con las organizaciones y clubes de servicio de esta comunidad, como son el caso del Club Rotario, Club de Leones, Activo 2030 y Red de Clubes Juveniles, de tal manera que a través de ellos la Cámara de Comercio pueda también agregarle su mano de arena, lo que se pueda,
y ayudar a que muchas cosas y males se puedan solucionar en bien del comercio local. Estrechar la otra parte muy importante que esta nueva directiva tiene interés es estrechar las relaciones con organismos e instituciones de emergencia y de orden, como en el caso de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, el Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana. Pensamos como es normal asistir a cada una de las secciones de la sala capitular, a fin de que se haga posible el cumplimiento de la ley 126-07 sobre organización municipal, y de tal manera de agregar valor a los problemas que se puedan presentar y que los regidores cívicos puedan tener en nosotros una mano amiga para la consecución de los problemas que se puedan presentar a nivel municipal. Propiciar la realización de trabajo estadístico con las universidades locales a los fines de determinar de los profesionales que tenemos en la región, sobre todo cuáles están trabajando, cuáles no están trabajando y qué vía de solución podemos tener nosotros para la creación de nuevas plazas de trabajo, para que nuestros estudiantes graduados pues tengan una forma de ganarse la vida dignamente sin tener que salir de nuestra provincia a otra zona. Otra parte que tenemos para ponerlo en práctica sería la celebración de las 3 graduaciones del Centro Tecnológico Indotel, que está gerenciado por la Cámara de Comercio. Todos los años el centro celebra, como dijo Rani, por lo menos 3 graduaciones. Eso pensamos seguirlo haciendo, de tal manera que eso no se detenga en favor de lo que es la comunidad y la provincia. Vamos a, junto a FEDOCÁMARA, la ACE y el CONE, propiciar la discusión del diálogo tripartito sobre la modificación de las leyes 16-22, que tiene que ver con el Código Laboral, la ley 87-01 sobre seguridad social y la ley 241 sobre el tránsito terrestre, a los fines de adecuar esas leyes y llevar a la realidad actual, ya que muchas de ellas datan de más de 20 años de vigencia y ustedes bien saben que las cosas han cambiado bastante y tenemos que dar seguridad jurídica a nuestras empresas. Y hay muchos inversionistas que tienen dinero y no están invirtiendo porque no se encuentran seguros haciendo una determinada inversión. Y para ver un peligro su capital, prefieren mejor invertir en inversiones que quizás no involucran emplear, qué sé yo, 20 o 30 personas y comprar X cantidad de vehículos. Y así, qué sé yo, someterse a ciertas situaciones que ellos no saben en qué les puede acarrear problemas. Entonces, tenemos nosotros que propiciar esta discusión porque no podemos dañar la gallina de los huevos de oro, que son las empresas. De la empresa vivo yo, vive el empleado y vive el gobierno que cobra impuestos. Entonces es la empresa que debemos proteger. Y la torre de nuestras leyes no están para proteger nuestras empresas. Las leyes están muy lejos de eso. Entonces tenemos que darle fuerza sin perjudicar lo que es la conquista de nuestros empleados, sin perjudicar los derechos adquiridos de cada empleado, que son sagrados. No buscar alternativas de que el que no está invirtiendo puede invertir con seguridad. No solamente los dominicanos, sino también los extranjeros que quieren invertir en otro país y que necesitan seguridad jurídica. Otro tema muy importante que empezamos a introducir es hacer un estudio de factibilidad para determinar hasta qué punto la Cámara de Comercio pueda fundar, constituir una cooperativa de servicios financieros donde puedan participar los dueños de empresas, los empleados de las empresas y demás inversionistas locales, de tal manera que
eso pueda servir de una manera de desarrollar más el nivel empresarial, porque hay personas que quizá no puedan calificar para conseguir un préstamo en un banco determinado, pero a través de una cooperativa lo puedan conseguir. E inclusive muchos empleados que a veces no pueden conseguir un préstamo, repito, por los requisitos que le pide un banco, o quizás en una cooperativa lo hace a través del respaldo de su propia empresa, que se supone que la empresa será también parte de ella. Eso hay que hacer un estudio de factibilidad y eso ya lo vamos a discutir en el trayecto. Entre actividades sociales, pensamos preparar, analizar y, por qué no, ver si podemos hacer un crucero a final de año donde la mayor parte de los socios interesados podamos hacer un crucero con un destino a discutir entre todos nosotros, de tal manera que no solamente sea trabajo, sino que también podamos divertirnos un poquito y gozar de una manera más económica, porque un crucero saldría bastante barato cuando todos decidamos asistir en él. Y los cumpleaños de cada socio a veces han estado pasando desapercibidos. A través de la nueva encargada ahora vamos a comenzar a tomar en cuenta cada cumpleaños de cada socio, de tal manera que vamos a ver qué vamos a hacer, pero que no se pase, que no se pase de largo, de tal manera que algo se identifique, que es el socio cumpleaños y que le regale algo, o sea, una fiesta en el mes, para todos los que cumplan años, bien, eso vamos a analizarlo ya en el trayecto, ¿no? Pero de que se ya está preparando, se está haciendo, y eso se consigue a través de las páginas sociales. E igualmente tenemos que incluir la fecha de la boda de cada pareja, porque a veces sabemos cuándo cumple años la persona, pero la fecha de boda a veces nadie la sabe. Entonces la gente, para que no le digan viejo, a veces no dice que cumple 20 años casado. Bien, entonces queremos ver cómo podemos incluirla para que cada vez que un miembro de la Cámara cumpla año de boda, no pase desapercibido. Bien, ok. Otra parte muy importante que no se puede quedar es la confección de un pin distintivo que vamos a mandar a confeccionar para que cada socio con orgullo lo pueda usar en su solapa de su traje o camisa. Un pin que llevamos a los mundos sales, si la cámara lo puede absorber o si partimos la diferencia, pero ese pin lo vamos ya a mandar a cotizar a ver qué podemos hacer. Igualmente vamos a ver, cotizar, a ver cuánto nos sale una placa que se pueda poner en la pared o en la oficina de cada negocio para que las personas que entran al negocio del socio sepan que él es miembro de la Cámara de Comercio, es que él, y que eso le sirva de orgullo saber de que se está identificado como tal. No sabemos los costos de eso, pero vamos a investigarlo entonces para ponerlo en práctica. Los cursos de Infotec lo vamos a seguir, tenemos una plantilla para unos tres talleres o cursos